Inseguridad en los buses, el tema de esta tarde aquí en TN23. Sin duda no hay que preguntar si existe tal seguridad en los buses. Es evidente que las personas que utilizan el transporte público a diario corren grandes riesgos. Tenemos en piso al licenciado Julio Talamonti justo para abordar este tema, que sin duda es un tema de seguridad. Bienvenido, licenciado. Así es, buena tarde. Andrea, Alejandra, televidentes, inseguridad en los buses. Como siempre presentamos acá en TN precisamente el tema como una pregunta. Aunque ya Alejandra nos decía algo, nos está afirmando que hay mucha inseguridad. Y veíamos de alguna manera en este video que nos ponían los compañeros allá dirigidos por la licenciada Paola Ponce, precisamente lo que pasó la semana anterior cuando estos chicos allá en Villanueva se suben 4 o 5, asaltan precisamente un bus de estos de rutas cortas extraurbanas e impunemente despojan precisamente a cada uno de los pasajeros de sus pertenencias. Había cámara de seguridad en ese bus, quedan grabados o ya están aprehendidos estos muchachos. Sin embargo, esto sigue pasando en el día a día. Ahora, la pregunta es, ahí lo estamos viendo, vean ustedes, una cosa terrible. Andrea, Alejandra, ¿va a cambiar esto rápidamente en Guatemala o seguiremos igual? Talamonti, lamentablemente mi respuesta creo que es no va a cambiar rápidamente. Okay, pero sí tengo la esperanza que pueda cambiar. Muy bien. Pero se necesita un actuar muy pronto y muy diferente quizá, porque si hasta la fecha no ha cambiado es porque algo hay que hacer diferente, ¿no? Decía un especialista en temas de administración. Decía, no solamente hay que preguntarnos qué vamos a hacer, sino qué vamos a dejar de hacer, ¿verdad? Okay. Y esto es, a veces hay que dejar de hacer algo para asumir otras cosas que pudieran llevarnos a la mejor acción, ¿no? A ver, una pregunta entonces, Andrea, Alejandra, ¿qué pudiéramos dejar de hacer para tratar de que esto no sucediera ahí en los buses? A mí se me ocurre algo rápidamente. A ver, dinos. En los buses urbanos se me ocurre que lo primero que habría que dejar de hacer es recibir dinero cobrar, efectivo. Cobrar, por supuesto. ¿Verdad? Tarjetas prepago de alguna otra manera, porque eso es lo que fomenta, entre otras cosas, el tema de la extorsión, el tema del robo. Por supuesto que ya para el hecho de que le roben o no le roben a los que van de pasajeros, sí tenemos que hacer alguna otra cosa. En este caso, ¿qué inversión se necesitaría para implementar un sistema que sea prepago? Porque sabemos todo es un tema de costos, incluso la infraestructura de los autobuses en este caso tendría que cambiar, tendría que ser una flotilla nueva. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar eso? Y si ustedes me permiten, sumándome un poco al comentario de Talamonti. Sí. Yo diría que habría que hacer prepago todo el sistema urbano y extraurbano de rutas cortas. Correcto. Antigua Guatemala, Escuintla, rutas cortas. Pero yo diría que debemos hacerlo. Hay varios bancos ya en el sistema, voy a obviar los nombres. Sí, a ver. Pero hay varios bancos donde uno solo pone su dedo y con su huella ya lo identifica. Es correcto. Pero aquí en el bus yo no pondría tarjeta. Yo pondría solo con la huella, porque eso me permite determinar quién está asaltando de una vez, ipso facto, porque la cámara de seguridad instalada en el bus y alguien se levanta de su silla a asaltar, como el caso de estos chicos que estamos viendo, pero ya quedó su huella, ya saben inmediatamente quién es. Ahora, muy bien, es una idea como de esto se trata precisamente el segmento ahora. ¿Y si vamos a gastar en pintar patrullas? ¡Gastemos en eso! Tienes razón. Quiero preguntarles algo. En su criterio, Andrea, Alejandra, ¿qué es más peligroso? ¿Viajar, por ejemplo, en un bus urbano? ¿Viajar en un bus extraurbano de rutas cortas? ¿O inclusive en los buses extraurbanos de rutas largas que también han sufrido eso? ¿Es más peligroso alguno de ellos o hay ciertas diferencias en su criterio? Yo considero que hay ciertas diferencias. Tomemos en cuenta que la ruta 204 y 203 ya fue tomada por pandilleros. Sí. Entonces, obviamente, hasta manejan las camionetas. Claro, entonces acá los riesgos se incrementan y son muchísimo más altos. Las probabilidades son mucho más altas. ¿Más peligroso en la ciudad? Claro, más peligroso en la ciudad que en el interior. De hecho, sabemos también ya se cobra la extorsión en algunos municipios, lamentablemente. Yo creo que lo que dice Alejandra es más peligroso en la ciudad. Y también quisiera, algún televidente tiene una opinión, que utilizando el hashtag asalto en buses nos haga ver cuál es su opinión y cuál es su experiencia, si es que ha tenido una experiencia siendo asaltado en un bus. Muchas personas. Yo tengo una experiencia de hace muchísimos años. Una vez, fíjense ustedes, yo tenía 18 años, hace muchísimo tiempo. Me habían pagado, de alguna manera, cobré
llevaba mi salario en mi billetera. Cuando fui a pagar el bus, no encontraba nada. Una señora me dio un quetzal para que lo pagara. Fíjense, no. Usted, terrible. ¿Y eso a cuántos guatemaltecos les pasará? La cosa es, Andrea Alejandra, ¿y qué estamos haciendo? ¿O qué hacen las autoridades para prevenir esto? Bueno, ya dimos aquí un punto sobre la mesa. Yo creo que es fantástico esto que dijimos, ¿no? Que el transporte sea prepago. Y si es posible, con la huella. Talamonti, ¿cuáles son tus conclusiones? Oh, conclusiones. ¡Wow! Perfecto. Está bien, creo que hay que hacer un cambio. Sí. Todo en seguridad requiere, y también lo decía Alejandra, requiere inversión. Entonces tenemos primero que cambiar esos buses viejos que tenemos para instalarles sistemas prepago probablemente. Pero usted también como ciudadano debe colaborar, como decían Andrea y Alejandra. Algo debemos hacer nosotros para prevenir, y quizá lo mejor que podemos hacer para prevenir es en los buses realmente tener cuidado. Pero también usted como empresario puede hacer algo. El tema de la seguridad, por ejemplo, alguna seguridad privada, y también para el tema del Estado, y con esto concluyo, deberían de haber patrullajes definitivamente en las principales rutas que tienen este tipo de problema, a manera de que sea disuasivo y por lo menos, aunque no lo podamos evitar al 100%, sí le sea más difícil definitivamente a los malhechores asaltar. Así que, Andri y Alejandra, en este breve tema del día de hoy, muchísimo gusto, un gran honor, y nos vemos mañana con los televidentes. Igualmente, Talamonti, nos vemos mañana. Y las cámaras instaladas adentro de los autobuses también sirven de mucho. Totalmente. Mira lo que ha pasado con estos chicos delatados, ¿no? Muy bien.